Pues como todos sabéis, esta noche, a partir de las 12 de la noche, comienza oficialmente la campaña electoral para las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán el domingo 25 de mayo próximo. Bien, los afiliados y simpatizantes del Partido Popular nos reuniremos en la calle aquí en la sede, en la calle Roberto Cano, sobre las 12 menos cuarto, de cara a que posteriormente iremos a la Plaza de España para hacer la tradicional pegada de carteles. El Partido Popular, como es habitual, va a desarrollar una campaña en la que nuestra candidata Sofía Cedo, que concurre, como todos sabemos, en el número 28, y otros dirigentes del partido, pero fundamentalmente la candidata Sofía Cedo, vamos a explicar a los melillenses, o pretendemos explicar a los melillenses, la importancia de estos comicios, los beneficios que ha supuesto para Melilla la pertenencia de España a la Unión Europea y las propuestas que ofreceremos para esta nueva legislatura. Estos van a ser los ejes de esta campaña electoral, lejos de enfrentamientos estériles que los melillenses estamos convencidos que ni quieren, ni desean, ni aprueban. Debemos ser conscientes que el próximo 25 de mayo nos jugamos mucho en España y más concretamente en Melilla. Que los fondos europeos sigan llegando, incluso aumentando, es fundamental para seguir avanzando y que Melilla se incorpore a esta tendencia positiva que estamos comenzando en España. Que el empleo siga creciendo, que salgamos definitivamente de esta crisis, pues depende en gran parte de Europa, del próximo Parlamento Europeo, que tras el Tratado de Lisboa tendrá más competencias que nunca, y su incidencia en el día a día de todos nosotros aumentará notablemente. De ahí su importancia y el mensaje que vamos a trasladar a los melillenses es que Europa sí nos importa y más de lo que creemos. Me gustaría también incidir en que no solo está en juego la mera composición del próximo Parlamento Europeo, sino que podamos seguir España y, por tanto, Melilla en esta senda de recuperación. No podemos permitirnos dar pasos atrás. No podemos tampoco permitirnos perder el peso específico que España ha recuperado ante Europa con el gobierno Rajoy. Ya perdimos mucho durante los 8 años de gobierno, del gobierno socialista, en el que España contaba bien poco en la escena internacional, donde nuestros socios de referencia, todos nos acordamos, eran, por ejemplo, Evo Morales o Hugo Chávez. Yo creo que eso, afortunadamente y con mucho trabajo, le hemos dado la vuelta. A esa situación se le ha dado la vuelta. Y nos jugamos seguir en la senda de recuperación que ya hemos iniciado. Por eso, nuestro lema de campaña lo dice muy claro. Lo que está en juego es el futuro. Aquí tenéis el cartel electoral con el lema de campaña. Lo que está en juego es el futuro, precisamente por eso. De igual manera que con el esfuerzo de todos los españoles estamos recuperando empleo y superando la crisis, no sin dificultades, no sin muchos sacrificios, pero lo hemos hecho todos juntos. Está claro que ahora que empezamos a ir hacia adelante, no podemos dar marcha atrás después de lo que nos ha costado llegar hasta aquí. Queremos que este sacrificio que hemos hecho todos los españoles haya merecido la pena. Por tanto, y resumiendo, el domingo 25 de mayo entendemos que hay que ir a votar, que es muy importante el voto de cada melillense, el futuro de Melilla, que avancemos todos, está en juego.
Y lo que tenemos que tener claro es que con cada voto los melillenses decidimos. No podemos dejar que nadie decida por nosotros. Nos jugamos mucho. Muchas gracias.